Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 7, en el cual pues recibimos la llamada del hermano diciéndonos que tenía secuestrados a Zoe y a Mia, así que hay que ir a por ello. Así que venga, toca ir a la sala de disecciones. Sí, a la sala de disecciones, dijo que estaba allí el tío. Y tenemos un problema con la munición, y es que tenemos muy poquita. Solo tengo para lanzallamas y una triste bala de la pistola. Así que con esto no sé yo lo que vamos a hacer, a no ser que encontremos fluidos o algo así por el camino. Y vamos a ver, el tío este, yo creo que va a estar en el taller. Vamos a ver, en buscar el... da igual. El tío este yo creo que está en el taller este, que es la única zona que teníamos sin explorar. No sé si dejar la escopeta, ya que no tenemos balas, pero aún así puede ser que me las den por el camino. Así que venga, no me demoro más y vamos para allá, a la sala de disecciones. Tengo así los ojos un poquito rojillos, y es que el cloro de la piscina, estoy yendo estos días y no me he llevado las gafas. Cosa mal. Así me deja los ojos luego, hecho polvo, el cloro. Vamos a ver si hay algo por aquí, ya que me acabo de encontrar una hierba. No me voy a llevar ni medicamentos. ¿Eso por qué está echando tantas chispas? ¿Eso era así antes? No lo sé. Pero hay que ir a la sala de disecciones, chicos, si no tenemos balas. Y ya es entrar aquí. ¿Te entra un mal rollo? ¿Dónde narices estás, hermano de los cojones? Tiene que ser por aquí, por narices. Porque por otro lado he dado la vuelta. Por aquí no hay nada. Joder, unas balas o algo, troncos. ¿Qué hacemos con esta señora? Te rajo. No me deja rajarla. Ni me deja apuntar con la pistola. Si no, ya, vamos, a esta le había metido un tiro. Pero en cuanto me hubiera soltado, chaval. ¿Qué haces aquí, señora? Es el sitio menos inapropiado para usted. Qué mal rollo, chaval. Ahí tiene que estar el hongo madre. Ahí tiene que estar el hongo madre, que controla a todo, la colmena. Seguro. Esa es la reina. A ver si está otra vez. Sigue ahí, sigue ahí. Raro que no se vaya. Hola. Vale, vale, vamos bien, vamos bien. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! 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 ¡Coño! ¡Coño! ¡Chaval! ¡Venga ya! ¡Este salta! ¡Hostia! ¿Dónde está? ¡Hostias! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Venga, muere! ¡Coño! Me cago en la puta, me quedo sin balas y sin nada. Vale. Usa la hierba. Uf. Estamos en un punto muy jodidos, Muy jodidos. Sin balas, sin medicinas. Vale, ahí veo munición de la escopeta, creo. What the fuck. ¿Esto qué es? ¿Solo dos? ¿En serio? ¿Solo dos balas de escopeta? Escasea muchísimo aquí la munición, ¿eh? Esto va a ser muy difícil. Y ahora no tengo para curarme. Tengo que traer hierba. Bueno, esto me mejorará un poquito la salud. ¡Qué demonios! Bien, puertas que se cierran solas. Vamos a mirar primero aquí arriba. Aquí es donde estaba el poli antes. Oye, antes aquí no había tanto hongo, ¿no? Hello. Mira el poli. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te han hecho? Ya tiene rigor mortis, sus articulaciones ya están rígidas. Desprende un odor enfermizo, ha empezado a descomponerse. Prueba que eres un hombre, mete la mano en la garganta del cerdo. Lol. ¿En serio? ¡Buah! Seguro que me traga. Qué asco, tío, se ha movido. La llave serpiente. Perfect. Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llave que te permiten
tarjetas. Mira, aquí está el megáfono. ¿Podemos romper? No. Necesitamos más balas, chicos. Más balas, urgentemente. Uf. Solo tenemos 32 fogonazos y 2 balas de escopeta y una de pistola. Madre mía. Y cero. Cero medicinas. ¡Coño! No puede ser, no puede ser. No puede ser. Uno menos. Otro menos. Vale. Muere. Muere. ¿Está muerto o qué? Vale, me cago en la puta, chaval. Muere. Muere. Toma. Te dejo en el cuchillo, ¿eh? Es peligroso, ¿eh? Vale, bueno, ya. Cero balas de escopeta. De este sí que me voy. De este sí que me voy. ¡Hostias! Vamos, usa la llave. Vamos. Vamos, vamos. ¡Corre! ¡Corre! Nada por aquí. Vale. Vale. ¿Dónde estamos? Esto me suena mucho. Vale. Uf. Tenemos que encontrar las tarjetas con la llave serpiente, ¿eh? Vale, hay que irse, hay que irse. Por aquí. Bueno, por aquí también se puede salir. ¡No, mierda! Vamos, vamos. No, no, por aquí no es. ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Hostias! ¡Corre por tu madre! ¡No, no, no! ¡Vamos! Está la puerta. Aquí. Madre mía. Vamos a la zona segura a guardar. Hostias, hostias, hostias. Hostias, que viene detrás. No, 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 no. Hostias. Mar reventado, chaval. Vale, chicos, cambio de plan. Vámonos corriendo desde ya. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Vámonos. Vale. Hostias. Vamos, ábrete de una puta vez. Cojones, lo que le cuesta abrir la puerta. Venga, venga, venga. Vale. Vale. Necesito curarme. Necesito curarme. Esto que no está abierto, tío. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, ¿no está el que me ha matado por aquí? Hostia, sí. ¡Guau! Muere, muere. Vámonos. Ahora sí que me curo. Hostia puta, chaval. Vamos. Una curita aquí y a guardar. Vale, chicos, qué tenso, joder, está esto. A ver, yo creo que había llaves de serpiente aquí en el segundo piso, ¿verdad? Vale, estamos en la primera planta, aquí no hay nada. Piso número 2. El cuarto de los niños. Aquí tenemos una y dos llaves para abrir arriba. Cierto. No sé si dejar la escopeta o qué, pero vamos, imagino encontrar munición arriba. Sí o sí, porque ya... Uf, para curarnos solo nos quedan las hierbas, que me las voy a llevar. Me acabo de echar el botiquín que me quedaba. Y solo nos quedan dos hierbas. Pólvora, tenemos pólvora también. Necesitamos fluidos, chicos, fluidos. Fucking fluidos. Bueno, a ver. Confiaré en mi vida en una única bala. Me cago en la puta, el sótano ese, chavales. Joder. Vamos para arriba. Espero aquí no encontrarme nada. Me cago en todo. Me cago en todo. A ver si por aquí dando la vuelta hay más suerte. Que dar la vuelta, chicos. Por aquí. Este tiene la mano muy larga. Uf, mucho cuidadito, ¿eh? Hay que subir rápidos la escalera. Y a la derecha tenemos puerta con llave. A ver. ¿Dónde narices está este bicho? ¿Se ha ido para allá? Uf.
Oh. ¡Hostias, hostias! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Y hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! Ahí tenemos una puerta. ¡Todo! ¿Cómo se ha llenado esto tanto de mierda de esta? Vamos. Cada vez esto está peor, ¿eh? Vamos, para adentro. Vale, aquí tenemos una habitación donde no ha entrado el hongo. Uf, una hierba. Vale, vamos a investigar aquí a ver si encontramos algo útil. Piano. Está roto. Bien. Es bueno saberlo. Aquí hay balas. De escopeta, 3 balas. Menos es nada. ¿Y esta escalera? Escalera secreta, chicos. Vale, aquí también hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo. Vamos a inspeccionar todo bien. Oliver ha dejado de gritar, pero a veces escucho golpes arriba. Huele fatal y una especie de zumo extraño está goteando del techo. En fin, como tenía tiempo, he cambiado el mando del trofeo otra vez. Ahora brillará incluso de noche. Vale. A ver qué tenemos por aquí. ¿Esto qué es? Una ganzúa. Qué bueno. Hay que mirar los jarrones. ¿Esto qué es? ¡Oh! Le he dado, pero... ¡Ahí va! ¡Ahí va! Antes de subir vamos a mirar qué más hay por aquí. Una pelota de reglamento. ¿Y esto qué tiene? No tiene... No le veo nada. No le veo nada. ¡Oh! Vale, vale. Venga. Munición. Tercer premio, segundo concurso de jóvenes ingenieros. Vale. Segundo premio, jóvenes ingenieros. No hay nada. Mención de honor, campeonato de robótica. Aquí vivía alguien. Listo, ¿eh? Hostia, un bate. ¿Por qué no? Estaría guay. Fui con mamá al hospital de la ciudad. Me hicieron una foto en la cabeza con una máquina rara. Después mamá me trajo un puzzle de 259 piezas de la juguetería. Ya es un niño listo, ¿eh? El idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo. Estás como una cabra, me dice. He engañado a Oliver. Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños. Después lo encerré en el ático desde fuera con el mando a distancia. No hacía más que gritar: déjame salir, Lucas. He cambiado la configuración del mando a distancia para que la idiota de Zoe no pueda subir al ático. Lo he fusionado con uno de mis trofeos del concurso de inventores. Ahora nunca lo encontrará. Ah, esto es un trofeo. Vale. Que lo ha convertido en lámpara. Vale, pues vamos para arriba a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué narices hay aquí. Esto es el ático, ha dicho, creo. El ático de la casa. Vale, la puerta se cierra. Estamos en el ático de la casa, chicos. Zona secreta. Oh, una cinta de vídeo. Esta es la que me faltaba para meter en la caravana. Vale, dime que tengo más espacio. Uf, solo tengo espacio para algo más. Aquí hay muchas cositas. Mira, fluido químico fuerte. Me podré combinar algo. Mal asunto, yo creo, Solo el medicamento. Tengo que guardar este fluido. Aquí tenemos puzzle. El puzzle de sombras. Puzzle de sombras. Aquí no hay nada más. Vale, a ver. Por aquí creo que había otro pasillo. Oye, una escopeta. De juguete. Una escopeta de juguete y un hacha de juguete. Y no tengo espacio para cogerlo. Bien. ¿Y qué puedo soltar? ¿Qué puedo soltar? ¿La llave del cuervo? Da igual, a ver. Vamos a hacer esto de aquí. Vale, aquí hay que montar la figurita con la forma del leñador. A ver. A ver, esto llevará su tiempo. Ahí está. Ahí está, perfecto.
Le va a dar un hachazo a la mujer en la cabeza. ¡Ey! Se ha abierto una tarjeta. Tarjeta. Tarjeta azul y no tengo espacio, tíos. Vale, chicos, pues tengo que ir a vaciar y mirar lo que me acabo de encontrar aquí. Un muñeco de estos cabezón. A ver si le podemos dar con el cuchillo para ahorrar balas. Yo creo que no, no va a llegar. No llega, ¿eh? Muchos de estos se pueden romper con el cuchillo, pero este no llega, así que a este sí que hay que pegarle un tiro. Adiós, cabezón. Yo no sé para qué será eso todavía, la verdad. Lo mismo ayudan a que haya menos toxicidad en la casa, porque me recuerda un poco al Silent Hill The Room, lo de los finales alternativos, que tu piso o apartamento pues se iba como poseyendo más por los fantasmas y cada vez se iba poniendo un poco más chungo. Y me ha recordado un poco ahora a esta parte de la casa, que esto antes no estaba así. A ver si hay algún muñequito más cabezón por aquí. Y voy a ir a vaciar objetos. ¿Esto qué es? Mira, es que no tengo espacio, chicos. Hay que ir a vaciar, me necesito una caja. Voy a guardar objetos y vengo aquí otra vez. Vamos a hacer una cosa antes de guardar. Vamos a poner la cinta de cassette que hemos encontrado en el ático a ver qué tiene, porque esto puede estar interesante y me quito un sitio de encima. Happy birthday. Experimento. ¿Se puede traspasar idiotas? ¿O puede resolver un idiota el puzzle o algo de eso? Amigo mío, eres un cabrón con suerte. Este es el loco. ¿Sabes? De hecho te envidio. Hostia, ¿dónde lo está llevando? ¿Esta parte de la casa? ¿No me crees? ¿Aquí es donde habrá que entrar con las tarjetas? La no puedes fingirla. Qué cara de loco, tío. Me ha llevado semanas conseguirlo y por fin está listo. ¿Dónde estamos? Para ti. Seas así. Va a ser divertido. Ya verás. What the fuck. Uy, ¿qué es eso? ¿Dónde? Vale, esto de las grabaciones me encanta. ¿Qué cojones, tío? O sea, imaginaros qué situación, tíos. Qué puta situación. ¿Es un payaso? Buah, chaval. Payaso cadáver. Mucha mierda aquí. Hace tiempo que nadie limpia. Globitos de cumpleaños. Ey, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Coño? Esto es... Ah, vale, por aquí. ¿Alguien ha dado una fiesta y no he sido invitado? Pues me entero ahora. Hostia, chicos, esto es muy tétrico. ¿Qué cojones es esto? Caras de Belmez. Gas. ¿Esto es gas? Chúfate ahí, arde. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Es aire? No sé. Qué miedo, tú, aquí con la vela, verás. Verás, qué susto. Otra puerta aquí. ¿Una tarta? Me han apagado la vela. Happy fucking birthday. Feliz puto cumpleaños. Mierda, aquí está cerradísimo. Enciende una vela y ponla en la tarta. ¡Que te jodan! ¡Te jodan, motherfucker! ¿Qué es esto? Pues a saber. ¿Qué hay que poner aquí? No sé. No tengo pistas sobre ese asunto. ¿Esto qué es? ¿Encender las velas? Ah, no, no, vale. Esto es una clavija de estas. Vale, o sea, una manivela. Hay que poner una manivela y cortar el agua. Parece ser. ¿Esto está cerrado? Mierda. ¿Un cuchillo? Cuchillo, cuchillo, cuchillo. A ver. No hay motivo para usar eso ahí. Yo tampoco lo veo. Qué miedo. ¿Esto qué es? No encaja. No encaja. Antes no había luz aquí. Ahora sí. Bate. Algo hay. Qué asco. ¡Un mojón!
¡Qué puto asco! Ha salido un mojón a flote. Cogiendo mojones, chaval. Telescopio sucio. ¿Un telescopio sucio? Lavémoslo con agua. No sale agua. Pero aquí he visto algo. A ver. No. No sale agua. No hay. A ver. ¿Te puedo dar el telescopio? No encaja. Payasito. ¿Para qué es el telescopio? No encaja. Papel de culo. ¿Dónde coño hay que meter esto? Quiero encender la puta vela. ¿Dónde estamos? A ver. ¿Telescopio aquí? Aunque no lo veo... No sé. Yo tampoco le veo el motivo para meter ahí un telescopio. Telescopio. What the fuck? Vale, vale. ¿Telescopio aquí? No. Esto es muy extraño. Llave espiral. Anda, mira. Y ahora se sale todo. ¿Voy a meter aquí el telescopio? No va a parar de salir. Dale, aquí de la llave de espiral. No encaja. Hay que darle cuerda al payaso. ¡Oh! Es un animatrónico. What the fuck. ¿Y ahora qué? No encaja. No hay que darle la vela para que la encienda. ¿Qué cojones? Está como dibujando. Hay que meterle un lápiz a esto, ¿qué? Un lápiz. Un lápiz. ¿Y dónde cojones puedo aquí? Un lápiz. Hostias. Aquí no hay nada. ¿Se le habrá caído al suelo? ¿No? What the fuck. ¿Se enciende el gas? Oh, nice. Vale, vale. Encendemos velita. Podremos quemar la cuerda con la velita. Nice. Vale. Muchos globos. Quémalos. Quémalos. Quémalos ahí, ahí. Quémalos. Prenderles fuego ahí. Un globo. He cogido un globo. Esto seguro que queda solo al payaso. Va a ser muy difícil abrir esto sin la contraseña. Ya te digo. Quémate, globito. Toma, toma. Qué guapo. Qué guapo. ¿Este lo puedo quemar? ¿No? No. A ver. El payasete. Vamos a darle el globo, a ver. No, equivocado. No encaja. El globo. ¿Entonces para qué es el globo? Un globo de goma desinflado. Vale, vale. Esto es aire, esto es aire. Esto es aire. Metemos el globo. Hostia, tiene pinchos. ¡Coño! Hostia puta. ¡Hala, chaval! ¡Oh! Se le ha clavado en los huevos. ¡Hostias, chaval! Todavía no le clavas el puto globo. No se sostiene. ¿Habrá que combinarlo? Vale, a ver, no se sostiene. La punta parece ser réplica. Parece que esto le da un filtro polarizado de la sociedad. No me permite usarlo bien. No se sostiene. Vale, a ver. La pluma. Combinar. No, no se puede combinar.
Vale, ¿qué hay que hacer aquí, chicos? A ver. Hay que dárselo para que dibuje, pero le falta... ¡Ah! Le falta un dedo. Le falta un dedo. Le falta un dedo a esto. Vale, 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 vale. Le falta un dedo. Esto se va a apagar si entro. El telescopio. El telescopio está sucio. Si me lo equipo. Lol. A ver. A ver si me lo equipo aquí. Se lavará. ¡Eh! Se limpia. Estoy hecho un puto genio. Vale, ¿y ahora para qué queremos el telescopio limpio? Parece que le han añadido un filtro polarizador. ¿Qué es un filtro polarizador? Vale. Vale, ya tenemos esto limpio. Y esto hay que encenderlo. Y a esto no le encaja a esto, claramente. Vale, vale, tenemos el telescopio. Será para mí. ¡Ah, mira! ¡Ey! Eso es la manivela. Hay que entrar por ahí. A ver. Pero esto no hace nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! A ver. ¡Hostias! Mira la combinación. Ahorcado. Eso es... no sé qué es. Parece una bolsa. Y un feto. Ahorcado, bolsa, feto. Ahorcado, bolsa, feto. Y eso estaba aquí. Ahorcado. Bolsa. Feto. Bien. Vamos ahí. ¿Esto qué es? Muñeco de paja. Muñeco de paja. Es algo áspero al tacto. No lo puedo usar. Pero creo que... a ver, ¿lo puedo combinar? Combinar, tampoco. Examinar. A ver. Vale, parece que esto no tiene nada. Es un muñeco. ¿Habrá que ponerlo en algún sitio o esto le valdrá para escribir al muñeco, al payaso? Muñeco de paja. A ver, vamos a probar. Vamos a probar. No encaja. Vale. Por aquí no hay nada. ¿Un muñeco de paja para qué? ¿Un muñeco de paja para qué? ¿Poder quemar? Oh, pues sí, la paja se quema. La paja se quema. Y me da un dedo falso. Joder, chaval. Puto amo. Vamos ahí. Ahí está su dedito y la pluma. Ole. Ole. Vale, ahora le damos y escribirá. Joder, chaval. Puzzle. Puzzle resuelto. ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Coño! Los... me está escribiendo el chaval. Loser, perdedor. Hostia, chaval. Uf. Cago en todo. Cago en todo. El ataque del payaso. Hostias, chaval. Happy... vale, aquí hay que escribir loser. Lo... hostia, chaval, qué susto el payaso. No me esperaba esto, ¿eh? No me esperaba que me lo cogiera el brazo y me iba a tatuar eso. Vale, aceptar. Ok. Y aquí tenemos la manivela. La válvula. Vale. Uf. Vamos avanzando, chicos. Vamos avanzando. Ahora ponemos la válvula.
Y encendemos la velita. Vale, válvula puesta. Venga. Ahora esto ya se corta la agüita. Perfecto. Encendemos velita. Y tenemos que encender la vela de la tarta de cumpleaños. Coño. Hostia. LOL. Vale, hay que ponerla, hay que ponerla. Bien. Gracias. Hostias. Hijo de puta. ¿Tenía gas o qué? ¡Coño! ¡Coño! A tomar por culo, quemados vivos. Quemados vivos en mi cumpleaños. What? What? La válvula, la válvula. La válvula, vamos. No me jodas. Hostias. Hostias. El vino, el vino. Buah, chaval. Quemados vivos, tíos. Uf. ¡Feliz cumpleaños! Hijo puta, chaval. Madre mía, gente, ¿qué os ha parecido eso? Joder. O sea, super gore. Flipas. Qué loco, y tenemos que luchar contra ese. Uf. Madre mía. Mirar esto, tíos. Mirar esto. ¿Qué coño hay ahí? ¿Qué coño hay ahí? ¿Qué es eso? A ver, el mapa. ¿Mapa? ¿Qué es esto? Esto es el patio. ¿Esto es fuera de la casa, la lavandería? ¿Aquí es donde tenemos que entrar luego con la... Hostia, chaval. Ahí es donde tenemos que meternos con la tarjeta, tú. Pero mira. Pero mira. ¿Qué cojones es eso? Bueno, vamos a usar la ganzúa que tengo en esta caja. A ver qué hay aquí. Que esta caja, desde que la vimos, chaval. Oh, munición de escopeta. Muy, muy, muy guay. Vamos a recargarla. Vale, ya tenemos ahí 4 balas metidas. Vale, vamos a ir a vaciar aquí. Aquí tenemos una caja abajo. Uf, madre mía, chavales, qué tensión de episodio hay con la grabación de este casete. Madre mía, vamos a dejar por aquí este episodio, seguiremos en el siguiente. Espero que os haya gustado, ya sabéis, dar un buen like, suscribiros si no lo estáis para no perderos nada en el canal. Claro que sí, un saludo, amigos, nos vemos, hasta luego.